el volumen tantito. Gracias. Uno, hecho. Okay. Bueno. Espérame que. No, no me dejes. Nada más deja presentar. Holy crap. Okay. Hola a todos, buenas noches otra vez. Para los que no supieron, yo me llamo Omar Ramírez. Vengo pues básicamente de parte de Academy, que es la Academia de Animación y Arte Secuencial, que acabamos de abrir hace no mucho tiempo, yo y unos socios. Y el día de hoy lo que quería es venir a explicarles un poco de cómo estamos trabajando y la manera en que nos interesa integrarnos a la industria de videojuegos. ¿Me alcanzan a escuchar todo? Si no, para... ¿Acá no? Ok. ¿Ya le había bajado la música? ¿Es que la música la volvieron a poner? Sí. ¿Alguien que se acomida a pedirles lo de la música? Bueno. En Arcademy, desde el principio, cuando estábamos conceptualizando cómo íbamos a hacer, no me escuchan para nada, ¿verdad? Sí, yo sé. Sí, pero como esto es medio como de este lado, del centro. Ya nos están pidiendo el bajo. Bueno. Lo que estábamos desde el principio conceptualizando y vaya, la filosofía que queríamos seguir para cómo hacer esta escuela es lo que dice en esta imagen, bueno, en esas letras, que es contar cambios, que son un poquito críptico. Pero lo que significa eso y la razón por la que lo decimos es fácil. Nosotros creemos en el poder de cambiar las cosas a través de historia. ¿Por qué? Porque el libro más importante de la historia, siendo que sea uno católico o no, por ejemplo, uno de los más importantes es la Biblia, la Torá, si gustan. Tiene historias y a través de historias vamos nosotros aprendiendo, ya sea moralejas, con la historia nos aprendemos a hacer cosas. Entonces lo que nosotros queremos llevar son historias al mundo y creemos que el poder más grande de las historias es cuando las contamos de manera visual. ¿Me lo puedes dar? Ya, ¿qué nos damos? Y el concepto que tuvimos nosotros para hacer esta escuela además y que fuera interesante es que fuera una escuela de artistas para artistas. Ahora, no estamos en contra del lado de negocios para nada. Y pues yo admiro mucho aquí a mi amigo Jorge por el lado de negocios, porque es una cosa importantísima. Pero uno de los problemas que hemos notado nosotros con muchas escuelas del rubro de la animación y de más arte es que se ven más por el lado de negocios que por el lado artístico en cuanto a su fundación. Claro. No tienen valores de artistas. Entonces nosotros tres artistas nos juntamos y creamos un sistema muy distinto en cómo estamos enseñando. ¿Me puedes dar una? Ahora, ¿por qué vengo yo aquí a Caroculta, que se trata de juegos, a hablarles a ustedes de eso? Es porque nosotros creemos que los juegos son el siguiente gran medio para contar historias. Por supuesto, existen juegos que no son para historias, juegos que son meramente de mecánica y de interacción, juegos que tienen otro tipo de, vaya, de interacciones, pero nosotros creemos que los juegos para contar historias son un medio muy, muy fuerte y muy importante. Y esta plática ya la di para Social Gamer, hice una explicación bastante extensa de por qué creo que las mecánicas de juego pueden utilizarse para contar historias mucho más interesantes y que enganchen mucho más al, bueno, al usuario en este caso, no al lector, en la historia tal cual. Ok, entonces ¿qué hacemos en la escuela ya más concreto? Ese es el porqué. Lo que hacemos nosotros, crear artistas que estén entrenados para crear narrativa. ¿Esto a qué me refiero? Artistas que tengan un propósito, no el arte por el arte, sino el arte para servir a la historia. Eso es lo que nosotros hacemos. Para eso nosotros manejamos cuatro ejes en nuestro plan de estudio. Wow. Manejamos stop motion, plastilina, cómic, animación 2D y animación 3D. Son nuestras partes principales y aquellas en las que nos concentramos. Por favor. Y nuestra filosofía para enseñar es producción, 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 y más producción, por favor. ¿A qué me refiero con producción? Porque si simplemente ponemos a los chavos a hacer cosas sin ninguna dirección, no van a ir a ningún lado. Creo que quienes estemos en educación vamos a estar de acuerdo en eso. Nosotros lo que buscamos es recobrar el arte perdido de la mentoría. ¿Qué pasa ahí? Por favor. Dale, qué gol. Mi experiencia personal.
Mi experiencia personal aquí informó mucho de por qué hacemos esto. Y me encanta esa foto, por Dios. Está muy buena. La tomó acá de mi alumno, por cierto. A mí lo que me pasó es que estuve en una escuela patito, desgraciadamente, y acaba de desaparecer hace cosa de un mes. Wow. Pero bueno, ahí está mi título, ¿no? Poca madre. Lo que aprendí en esa escuela fue no ir a la escuela ya. Me empecé a meter de becario en estudios. ¡Qué chido! Y mi experiencia más chida fue estar en Eunoia Estudios, para quienes lo hayan conocido. Sí. Que todavía siguen en DF y siguen en Morelia y no sé cuántos lados. Pero ahí yo aprendí a través de hacer las cosas. Ahí me enseñaron a hacer las cosas sobre la marcha y a ir en friega. Y fue de ahí de donde yo saqué esta filosofía de poner a los chavos a producir. Por favor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Además de las clases, hemos decidido crear un pequeño estudio interno en el cual realizamos proyectos de producción para realmente sacarlos a un público e integramos a los estudiantes en este proceso de producción. Project Luna, que todavía está en desarrollo, es uno de estos proyectos. Otro proyecto de estos que han realizado, por ejemplo, ya a base de esta filosofía y de este entrenamiento, los chavos es, por favor, un juego de mesa entero que se echaron para un trabajo. Wow. Con monitos que los hizo acá, con figuras, wow, el tablero, cartas. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú ubicas en cuánto tiempo lo hicieron? Es real, lo hicieron 2 meses porque lo modificaron. ¿Es real? Creo que la última versión fue como en 1 mes la hicieron. Una cosa así. Se echaron todo este prototipo. Otro proyecto que tuvimos fue Ark and the Green Shadow, que ahorita les voy a mostrar el video. Rápidamente, en el cual justamente de la gente que les hablaba de Platypus Animation Studios, vinieron con nosotros, con algunos de los profesores y el alumnado, se echaron un corto en 1 semana, de no saber nada del programa de animación 2D, que es Toon Boom. En 1 semana, 1 o 2 semanas, se echaron un corto que ahorita les voy a mostrar. Entonces es la manera en que nosotros nos estamos manejando ahorita, a través de producir y de tener una mentalidad más de... Esta es la generación ahorita, qué somos poquitos, esta es nuestra foto escolar, porque también las fotos de generación las tenemos que hacer de una manera un poquito más creativa, ¿no? Es la, ya vamos ahí, son grupos chiquitos, somos una escuela pequeña, pero tenemos toda esta, vibra, vaya, manera de hacer las cosas y la vibra, y los chavos están muy a gusto, no me dejarán mentir. Ahí está la información de contacto de la escuela. Estamos aquí cerca, de hecho, por Plaza México, atrasito. Para cualquiera que guste visitarnos, a muchos de ustedes los voy a invitar a que nos den pláticas tarde o temprano. Ya ahorita invité a George, el señor Heriberto ya nos dio una plática una vez. Y luego, para el Evo, por favor, esa es mi información de contacto. Y lo siento, me amo esa pinche foto, la tengo. Me pueden encontrar en cualquiera de estos lugares, Twitter, Tumblr, Facebook, en mi página de internet. Ahí estoy para servirles a cualquier cosa que se les ofrezca. Y si me permiten el corto de 1 minutito, no les moleste que se los pongan, no más para que lo vean, porque estamos muy orgullosos. ¿Ya tienes los siguiente de hecho? O bueno, si gustan ver este también, este es un corto que se echaron los chavos sin ayuda de nadie, del profesorado. Únicamente lo hicieron en el en la escuela. Y este lo metieron ellos, ahí está. Bueno, este sí es el que hicieron con plástico, está muy interesante. Todo en Toon Boom, ¿verdad, Omar? Nada menso. Nada menso. Wow. Y eso cabe mencionar que fueron alumnos de segundo semestre y de primer semestre. Que ahorita, pues, insisto, son los alumnos que tenemos. Ay. Y pues ahí está. Es la manera en que estamos haciendo las cosas. Y nos gustaría que nos conocieran en algún futuro. Gracias, bravo, Omar. Pásame la foto otra vez. Foto bien. ¿Es esta, Argentina? ¿Esta no trae? Creo que sí traigo, nomás que...
Hola Karen.